Hola, amigos, soy Padre Gamer y estamos de regreso con un nuevo vídeo en el cual vamos a empezar a crear nuestro juego Atacantes del Espacio. Esta vez lo vamos a hacer primero en Unity 2017.3 y luego habrá una serie de vídeos en Game Maker Studio 2. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a, a explicar y hablar un poco es acerca del tema de la preparación de la escena. Y aquí me refiero con esto. Bueno, hay que hacer una, una serie de ajustes en Unity para poder configurar la escena acorde a este, a este juego que vamos a, a desarrollar. Entonces, lo primero que hay que considerar para preparar la escena es saber a qué resoluciones estamos apuntando o cuál es nuestro objetivo vamos a suponer en este caso que nuestro objetivo es apuntar a una resolución de móviles de última generación la cual se investigan como el Samsung Galaxy 8 o el recién anuncia anunciado Samsung Galaxy 9 y el iPhone X tienen una resolución de 18.5 a 9 como ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, esta es la relación entre el ancho y el alto de la pantalla, o dependiendo cómo lo vean, si lo ven en horizontal, pues este sería el alto y este sería el ancho de la pantalla. Eh, y esa resolución de esos dispositivos es de 2960 x 1440 píxeles. También vamos a tomar en cuenta una zona segura, y ya voy a explicarles qué es esto de la zona segura, de una resolución, digamos, más normal de 16 a 9, de 2560 píxeles por 1440 píxeles. Muy bien, vamos a organizar los aliens en una cuadrícula imaginaria, la cual eh, se las dibuje aquí al lado como una referencia, donde cada cuadro va a corresponder a una unidad de Unity y dentro de cada cuadro va a estar un alien. Tomando en cuenta esta referencia, vamos a ver que tiene aproximadamente 14 cuadros de ancho, lo que corresponde a 14 unidades de Unity. Y entonces hay que calcular el correspondiente alto. Si nos basamos en este aspect ratio o en la relación de aspecto de esta resolución que estamos apuntando de móviles de última generación, para calcular, sabiendo el ancho, siendo el ancho la dimensión más pequeña de las dos, porque vamos a asumir que vamos a hacer el juego eh, en vertical. Entonces, teniendo el ancho y teniendo el aspect ratio, podemos calcular el alto de la siguiente forma. Siendo 14 la dimensión más pequeña, entonces debemos dividirlo, ese número 14, debemos dividirlo entre el número del aspect ratio más pequeño, en este caso 14 entre 9, y ese resultado lo debemos multiplicar por el número del aspect ratio que es más grande, o el 18.5. Y esto nos va a dar un valor de 28.77. 7, 8. Y ese sería el alto en unidades Unity que va a tener nuestro, nuestra escena. Muy bien, recuérdense de este número que lo vamos a, a ver luego eh, con más eh, detalle más tarde. Pero bien, eso no es lo único que tenemos que definir. Tenemos que modificar el grid para poder hacer esto. En realidad en Unity, a diferencia de en otros programas, el grid no se modifica. Y el grid me refiero a la cuadrícula donde están las unidades o esos cuadrados de, de, que identifican a la unidad de Unity. Sino que hay que hacer, hacerlo de otra manera. Y ya le voy a explicar cómo. También tenemos que considerar algo que se llama Pixel Perfect. Como ustedes eh, se recuerdan de nuestro GDD o Game Design Document, estábamos hablando que el estilo del arte de nuestro juego iba a ser pixelado. Y vamos a utilizar assets descargados de internet que son hechos también con píxeles. El problema es que en Unity esto no es tan fácil como se dice. Si yo tomo un asset que sea un, un sprite pixelado y lo coloco en la escena, a mano izquierda van a ver la vista de escena. No necesariamente eso se va a ver exactamente igual en la vista de juegos. De hecho, si ven en este ejemplo, van a ver cómo se deforman todos los sprites y aparecen como co algunos píxeles más grandes que otros. Y esto es porque hay que hacer la adaptación en, en Unity para que esto sea pixel perfect. Y eso va a depender de las eh, resoluciones que nosotros escojamos como objetivo. Y para allá voy. Entonces, ¿de qué depende Pixel Perfect? Para que pueda ser Pixel Perfect nuestro juego, debemos considerar cuál es la resolución objetivo, que ya la vimos anteriormente. Es 2960 x 1440. Pero debemos hacer especial énfasis en la vertical, que sería esta nuestra dimensión eh, más alta. En la configuración de Unity, tenemos que ir a los Project Settings y a la opción que dice Quality y tenemos que desactivar el Anisotropic Textures. Y el anti-aliasing -ali que es este que está acá, que se los puse aquí en amarillo. Adicionalmente tenemos que entender que debemos empezar a jugar con lo que es el size de la cámara ortográfica. Recuérdense que en los juegos 2D en Unity la cámara se coloca eh, en ortográfico, que es que no tiene ninguna perspectiva, sino que se ve todo plano. Por eso se hacen así los juegos en dos dimensiones. Y allí es donde debemos empezar a jugar con ese tamaño de... La cámara ortográfica ya adicionalmente con los píxeles per unit o los píxeles por unidad que se, se configuran en los sprites. Hay algo importante aquí que deben saber y es que el size o el tamaño de la cámara ortográfica es igual a la mitad del alto de la pantalla. Por lo tanto, el número que habíamos calculado en la sección anterior, que era de 28.7778, tenemos que en realidad colocarle la mitad. Lo vamos a dividir entre dos para colocarlo aquí como el size que queremos. Luego hay que aplicar una pequeña fórmula para obtener lo que es el pixel perfect para una resolución dada. Y esa fórmula es esta que está aquí. Es el tamaño ortográfico de la cámara va a ser igual a la resolución vertical, que es decir, en este caso es 2960, dividido entre los pixels por unit de nuestro sprite por una escala, si queremos darle una escala, es decir, el doble o el triple, y todo eso multiplicado por 0.5 y se multiplica por 0.5 precisamente porque es la mitad del tamaño de la cámara. Pero en realidad nosotros ya, vamos a, ya calculamos el orthographic size porque lo calculamos en la, en la sección anterior. Lo que tenemos que hacer es despejar los píxeles por unidad, en este caso despeje tanto píxel por unidad multiplicado por la escala y eso nos va a dar que la resolución vertical dividida entre la, el tamaño ortográfico de la cámara multiplicado por 0.5 es lo que nos va a dar los píxeles por unidad y ya vamos a hacer un ejemplo en Unity para ver cómo, cómo se calcula esto. Así que sin más preámbulos, vamos a Unity. Perfecto, y aquí estamos de regreso en Unity 2017.3. Y como pueden observar, ya yo creé un proyecto al cual llamé Atacantes del Espacio Unity. Eh, este proyecto no le he creado absolutamente nada, solamente grabé la escena en una carpeta que llamé Scenes con el underscore adelante. Y eso lo hago para que siempre me aparezca de primero esa carpeta. Y esa escena le puse el nombre de juego. Eso es todo lo que he hecho en, en este momento. Lo pueden hacer, ya deberían tener los conocimientos para hacer estos pasos sin que eh, se los enseñe. Ahora bien, tenemos que configurar primero el, el aspect ratio o, el, o la relación de aspecto de nuestro juego. Y aquí en la pantalla de juego, de game, voy a ir a donde dice free aspect y voy a agregar un nuevo ítem. Le voy a dar aquí con esta, este símbolo de más. Y ahí vamos a colocarle una, una etiqueta. Le voy a colocar como ejemplo Samsung S8, S9, iPhone X. Y voy a crearlo, vamos a hacerlo primero como aspect ratio. Aquí le vamos a, a seleccionar la opción que dice aspect ratio. Y fíjense que me está pidiendo un ancho. Y un alto. En este caso dijimos que era 18.5 a 9. Pero nuestro, nuestro ancho en realidad va a ser el menor porque lo vamos a hacer vertical. Así que vamos a colocarle aquí 9. Y aquí le vamos a colocar 18.5. Y fíjense que tr cuando trato de colocar el punto... Unity no tiene la opción de colocar aspect ratios con, con decimales, pero eso no es problema. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2 para tener puros números enteros. Y entonces aquí en vez de 9 tendremos 18 y aquí en lugar de 18.5 vamos a tener 37. Entonces es lo mismo decir 18 a 37 que 9 a 18.5. Y le damos ok. Eso automáticamente cambia. Fíjense cómo se ve ahora el juego y cómo se ve la escena, fíjense que se ve ahora un cuadrado largo que vertical que representa la pantalla del dispositivo móvil, que es a lo que estamos apuntando. Perfecto, ya con esto pudiésemos empezar a crear el juego, pero vamos a ir haciendo algunos cambios en la cámara. Primero que vamos a hacer es que vamos a poner el fondo en negro, entonces voy a la cámara, hago clic donde dice background y busco el color negro, para que el fondo sea todo negro como el, como el juego de Space Invaders. Y vamos a importar una serie de assets que yo se los dejé. Les voy a dejar el link para que descarguen el archivo en la descripción del vídeo. Pero se hace de la siguiente manera: vamos, Assets, Import Package, Custom Package. Le dan allí y van a buscar el archivo que, que van a haber descargado y que está en la descripción del vídeo. Y yo lo tengo grabado por acá. este que está acá cuando lo abran le va a salir dos carpetas una que dice sonidos y otra que dice sprites lo van a descargar todo importar y eso va a crear las dos carpetas la carpeta sonido y la carpeta sprites entonces dentro de la carpeta sonido lo que tenemos es pues todos los sonidos que van a hacer parte del juego el disparo la explosión cuando se maten al jugador eh, van a ver cuatro sonidos que van a representar la música de los, de los aliens cuando se muevan paso a paso. Uno, dos, tres y cuatro. Y eso es lo que le va a dar el, el ritmo al juego. Cada vez que destruyamos a un alien va a sonar esto. Y vamos a tener un sonido que va a representar cuando salga la nave misteriosa. Que si se repite, va a sonar de esa manera. Muy bien. Hay otro sonido que lo incluí allí, pero no, sé, no estoy seguro que lo vayamos a utilizar. Y es el mismo sonido de la nave misteriosa, pero con un tono más bajo. Ok, pero creo que no lo utilizaremos. Y si vamos a la carpeta sprites, vamos a, a ver que tenemos un Space Invaders Sprite Sheet y un Space Invaders Sprite Sheet Test. El Sprite Sheet ya... Viene con todo configurado para que lo utilicemos. Viene ya con eh, todos los sprites divididos. Vamos a, a verlo así. Fíjense que tiene el Alien 1, el Alien 1B, 2A, 2B. Okay? Con todos los sprites ya cortados. Y con el, los píxeles por unidad ya calculados. Que para allá eso es lo que les quiero con, eh, mostrar. Pero vamos a hacer la práctica de todo eso que yo hice con el otro que se llama Spa Space Invaders Spreadsheet Test, que no tiene nada cortado y no está configurado nada, viene como por defecto para que sepan cómo, cómo manejarlo. Ok, entonces, número uno, ¿se recuerdan que habíamos dicho que teníamos que cambiar el tamaño de la cámara ortográfica al número que habíamos calculado, que era 28.7778? Pero si sí se acuerdan, ese número lo que va a hacer es poner de un tamaño, pero va a ser desde la parte del medio hasta arriba, es decir, de la mitad del alto de la pantalla. Y acuérdense que en realidad el número que necesitamos era la mitad de esto. Entonces, como habíamos calculado 28.7778, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre dos. Y no tenemos que sacar una calculadora para hacerlo, lo podemos dividir desde, la misma, desde el mismo campo de Unity. Colocamos. Un slash para dividir o el símbolo de división 2. Y él automáticamente hace la división y queda en 14.3889. Y ahí está. ¿Y esto qué es lo que nos permite? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, dicho que teníamos que tener 14 unidades de ancho? Bueno, si las contamos vamos a ver que está perfecto. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 y 14. Esas son las 14 unidades de, de ancho que va a tener nuestro juego para ubicar nuestros aliens. ¿okay? Y el alto es el que se coloca acá, como lo calculamos. Muy bien, ahora vamos a preparar eh, el sprite sheet. Vamos a ir al de test, el que no tiene nada preparado, el otro ya está listo. Esto es simplemente para mostrarles cómo se hace. Entonces seleccionamos el sprite sheet, vamos al a la parte derecha donde dice sprite mode, seleccionamos múltiples. Vamos al Sprite Editor. Nos dice que tenemos que aplicar los cambios. y ¿sí? le decimos aplicar. Y aquí tenemos nuestro sprite. Hay algunas sprites que son como muy blancos y no se notan bien. Entonces, para poderlos ver bien, lo que voy a hacer es presionar este botón que tiene aquí estos tres colores. Para verlo en blanco y negro. Y así lo identifico mejor. Y ahora voy a donde dice Slice. Selecciono la parte que dice Automática. Y le doy Slice. Y fíjense que automáticamente me hace la, la separación. De los distintos sprites que están en el sprite sheet, algunos no están muy bien. No está si sí quedó bien, este sí, pero por ejemplo, fíjense que estos están como separados. En cuanto todo esto es uno solo, entonces voy a seleccionarlos y borrarlos. Voy a dejar uno solo allí y voy a agrandarlo para que ocupe todo el sprite o la figura completa. Muy bien, ahí está. Y lo mismo acá. Creo que esto está tomando en cuenta unos demás. Y ahí sí. Lo coloco allí y ya queda como que perfectamente englobado todo el sprite completo. Ahí está. Ahora le damos a aplicar. Y ahora nos dice, bueno, si quieres colocarle algún nombre, yo les coloqué ya nombres a los a los que habíamos a los que al sprite sheet que ya está completo, pero en este los voy a dejar así, no me voy a perder tiempo colocándole los nombres, lo voy a aplicar y cerramos. Y ahora sí vamos a ver que nuestro sprite Sheet ya está creado con todas sus sus sprites divididos. Muy bien. Lo otro que vamos a hacer es al sprite Aquí en donde dice el Filter Mode, tenemos que cambiárselo a Point, no Filter. Y esto es para que no nos haga ningún suavizado de los bordes, porque queremos que sea meramente pixel, pixel art, como decía, 100% pixel. Recuerden que también les había dicho antes que había que ir a Edit, Project Settings, Quality. Y aquí tenemos que el Anisotropic Texture desactivarlo y el Anti-Aliasing desactivarlo también. Muy bien. Ya con eso estamos listos para empezar a probar cómo se ve esto. Entonces voy a colocar en la escena un sprite de esto. Voy a seleccionar el, este primero que está acá y lo voy a colocar aquí. Muy bien, vamos a acercar la escena. Y vamos a ver que en la escena, pues, no hay ningún problema. Se ve todo muy bien. Vamos a acercar acá el, el otro. Pues, aparentemente, no se ve nada raro. Yo lo veo como que se ve aquí un... Como que los ojos se ven un poco distintos. Pero bueno, probemos con otro. Probemos con este, por ejemplo. Vamos a moverlo. Fíjense lo que ocurre. ¿no? Mientras muevo el sprite, vean cómo en el panel de juego, en la ventana de juego, el sprite no se adapta exactamente a cómo, cómo luce en la derecha y esto es porque precisamente porque no está configurado para ser pixel perfect entonces dependiendo de dónde esté ubicado él va a tratar de amoldarse a las posiciones de los píxeles que corresponden al juego muy bien y esto es la razón por la cual tenemos que hacer algunos cambios y ponerlo en pixel perfect de hecho si selecciono el otro sprite también pasa lo mismo fíjense cómo se va deformando dependiendo de la posición en la que se encuentre y esto es un problema porque cuando queramos publicar nuestro juego en, en un dispositivo móvil pues eso es lo que va a pasar se va a ver así todo raro cuando se estén moviendo los sprites o los objetos por la escena entonces para disminuir eso tenemos que aplicar las eh, técnicas que les expliqué en la presentación de powerpoint anterior y cuáles son esas técnicas bueno eh, tenemos que hacer el cálculo de lo que corresponde al sprite sheet vamos a seleccionar el sprite sheet de los píxeles por unidad recuerdense que les había comentado que en realidad este pixel perfect este comportamiento de pixel perfect se va a controlar es mediante los píxeles por unidad y el tamaño de la cámara entonces ya el tamaño de la cámara lo tenemos fijo entonces tenemos que calcular ahora los píxeles por unidad de nuestro sprite sheet que ahorita está en 100, ¿por qué en 100? Por defecto, cada vez que uno importa unos sprites a Unity siempre va a venir en 100, porque este es el que más, el que mejor se adapta para los cálculos del, del motor físico 2D de Unity. Así que mientras más cerca esté de 100 el número, pues más o mejor se va a, con, a comportar el objeto cuando se utilicen físicas en el juego. Para nuestro caso en este juego no vamos a utilizar físicas. Así que en realidad no nos importa mucho el valor que dé este número. Pero vamos a hacer el cálculo. ¿Se acuerdan de la ecuación? Volvamos a la presentación de PowerPoint y veamos que para calcular los píxeles por unidad multiplicado por, lo, por la escala, esto ya lo vamos a ver, tenemos que dividir la resolución vertical, que es 2960, entre el tamaño ortográfico de la cámara y lo multiplicamos por 0.5. Entonces volvamos acá y veamos la resolución vertical. Dijimos que era 2960, a esa es la que estamos apuntando. Lo dividimos entre el tamaño de la cámara, vamos a ver a la cámara qué tamaño tiene, el que habíamos calculado, 14.3889. 14.3889. Eso nos da este número y lo multiplicamos por... 0.5 Y esto es igual a 102.85. Este número, entonces lo que voy a hacer es copiar este número, ir al sprite sheet y cambiar los píxeles por unidad a ese número. Aplicamos y vamos a ver que. El tamaño se redujo un poco porque a mayor son los píxeles por unidad, quiere decir que caben más, más píxeles en, el, en la misma unidad de Unity y por lo tanto el, el sprite se hace más pequeño. Pero en realidad nuestro sprite debería caber por lo menos en una unidad de Unity. O sea, no, se, no debería ser tan pequeño. Y ahí es donde viene la escala. La escala es este otro valor que está aquí. Entonces, si queremos... Calcular los píxeles por unidad considerando la escala, deberíamos dividir todo esto. Si movemos en los píxeles por unidad de la escala a la derecha, queda dividiendo este valor. Entonces, si queremos hacer que esto sea más grande, significa que este número tiene que ser más pequeño. Por lo tanto, vamos a hacerlo por lo menos el doble de pequeño. Entonces, para eso tenemos que dividir esto entre dos. Aplicamos y ven que si sí, se hace un poquito más grande y ya podemos moverlo. Otro, otra cosa que, que deberíamos hacer para que se muevan bien los o se adapten bien los sprites. Es ir aquí a donde dice Edit Snap Settings. Y asegurarnos de que podamos mover en, en X. Esto normalmente está en 1, en 1 y 1. Yo lo puse en 0.5 y 0.5 para que podamos moverlo por mitad y mitad de. Eh, cada unidad de Unity. ¿Cómo funciona esto? Si yo selecciono algún sprite, vamos a resetear la posición y vamos a resetear la posición del otro. Los dos lo vamos a poner en 000. Ahora, si yo selecciono aquí en el cuadro del medio para mover y presiono control y lo dejo presionado, al moverlo, fíjense que se mueve en... De 0.5 en 0.5 unidades de Unity. Ahora, sin embargo, aunque estoy haciendo esto y habiendo ya hecho el cálculo, veo que si lo posiciono en algunos sitios, como por ejemplo aquí, ven que el ojo todavía no está bien. Se, se deforma un poco. ¿Y esto por qué es? Porque como nosotros hicimos el cálculo en base a una resolución de 2960 píxeles de alto, nosotros ahorita no estamos en... Estamos en un un ratio, en un aspect ratio, o sea, en una relación de aspecto. No estamos exp explícitamente dándole esa resolución. Tenemos que crear uno nuevo, al cual voy a llamar S8, S9, iPhone X, y dijimos 1440 por... 2960. Le damos OK. Y ahora, esto sí se colocó por resolución en lugar de aspect ratio. Y, y se mantienen, ven, los mismos un 14 cuadros de ancho. Porque es en el mismo aspect ratio que lo estamos viendo. Y ahora, si sí lo vemos aquí a un zoom de 1. Y movemos. Vamos a ver que ahora sí. El, el no importa la posición en que lo pongamos. El sprite no se está deformando, sino que se mantiene perfecto en todos lados. Yo podemos hacerlo con el otro también y vamos a ver que no se deforma independientemente del sitio donde lo movamos. Ahora yo estoy presionando Control, pero sin presionar Control, no importando lo coloquemos, fíjense que en el área de juego se ve perfecto. Y eso era lo que queríamos lograr, precisamente lograr pixel perfect. Es algo que eh, para este tipo de juegos es muy importante y por ello tuvimos que hacer todos estos pasos para poderlo ver bien. Voy a bajar esto un poco para poder ver mejor la pantalla acá. Muy bien. Ahora, hay, una, hay unas peticiones en internet que la gente está votando en el, en el sitio de Unity para hacer que esto de Pixel Perfect ya venga sea una opción que venga por defecto en Unity para que las personas, los diseñadores y desarrolladores que hacen juegos en 2D eh, de Pixel Art eh, no tengan que estar haciendo todos estos cálculos para que la, el juego funcione. Entonces, les voy a dejar en el, la descripción del vídeo un link a esta página. Donde van a poder ver esta votación. Este es el, el sitio de feedback de Unity. De hecho, van a poder ver que aquí yo voté también. Y está esta petición del Pixel Perfect en el modo 2D para Unity. Viene desde el 2015 y ya tiene 5.323 votos. De hecho, es la petición de, de 2D activa con mayor votación. Tiene 5.323 y la que viene tiene 198 votos. Así que les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que vengan a esta página y hagan su votación para que la gente de Unity incluya esto de Pixel Perfect Mode dentro de Unity como sus configuraciones por defecto. Muy bien, entonces lo último que les voy a mostrar acá es que vamos a crear un sprite. Lo voy a crear acá. Ya está... Este, este sprite sheet de acá ya lo vamos a poder descartar porque esto simplemente era para mostrarles cómo hacer los cálculos. Muy bien. Eh, por supuesto también les tengo que explicar que este sprite sheet tiene los iconos más pequeños que este otro sprite sheet. Fíjense que el sprite sheet de prueba tiene un tamaño de 128x512 y, y el otro tiene un tamaño de 256x1024. Eh, las pruebas las hice con este por lo tanto cuando vayan a ver el tamaño de los píxeles por unidad del, del sprite original el que vamos a utilizar de verdad van a ver que el, es distinto el tamaño 114 porque los, pic, los sprites son más grandes en este sprite sheet en este lo tuvimos que calcular a 51 para que diera bien pero igualmente con este va a funcionar si colocamos por ejemplo este alien acá y lo movemos vamos a ver que tam también se comporta perfectamente en la ventana de juego no se deforma está pixel perfecto muy bien entonces voy a proceder a borrar estos sprites de acá y voy a crear acá Botón derecho en la ventana de proyecto dentro del, de la carpeta sprites y voy a crear un sprite nuevo que va a ser un cuadrado. Le voy a poner área segura y lo voy a colocar en la jerarquía y de tamaño vamos a colocarle... Eh, de ancho le vamos a colocar 14 y para calcular el alto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: como yo voy a utilizar como área segura una zona de que corresponde a un aspect ratio que era de 16 novenos, 16 a 9, perdón, que es de 2560 por 1440, entonces lo que tenemos que hacer es llevar, convertir esos 14 de ancho. A el 16 a 9. Entonces, para hacerlo, se recuerdan, tenemos que dividir 14 entre la menor, que es 9, y después el resultado multiplicarlo por 16. Entonces, vamos a ver, 14 entre 9 por 16, y eso me da 248889. Voy a copiar esto y lo voy a poner como escala Y. Y esta va a ser el área segura, es decir, el área que se va a adaptar a otros dispositivos que no tengan 18.5 a 9 de aspect ratio. Y le voy a cambiar aquí el color a ponerlo un poquito transparente para que no, no se vea tanto. Es más, le voy a poner un poquito como azul. Así. Esto es simplemente para, para mostrar que estas partes superior e inferior, que son negras, es donde no vamos a colocar nada importante del juego, para asegurarnos que todo lo importante del juego quede, quede dentro de esta área segura, que es donde va a terminar siendo todas las acciones del juego para que se adapten a otros dispositivos que no tengan un aspect ratio tan grande como el de los iPhone X o el Samsung Galaxy S8 y S9 que es la mayoría de los otros dispositivos que tienen 16A9 entonces ya con esto hemos terminado lo que es la configuración de la escena para empezar a hacer nuestro juego en el próximo vídeo vamos a empezar a colocar los elementos del juego y vamos a empezar a crear los, los objetos dándoles sus comportamientos de movimiento y disparando. Muy bien, esto es todo por este vídeo amigos, espero que les haya gustado todas las instrucciones que les di acá y les haya sido de utilidad. Les voy a dejar los links a la información importante que, que discutimos en este vídeo para que la vean a más detalle, pero eso es todo por ahora, soy Padre Gamer y nos vemos en el próximo vídeo.